Serán 8.000 metros cuadrados dedicados exclusivamente al agua. Una feria singular porque se está cuidando cada detalle del diseño de sus expositores. El recinto ferial estará dividido en diferentes zonas. Balnearios de Galicia, villas termales de España, espacio balneario y bar de aguas. É unha feira equilibrada que ten na súa composición participación do que son os sectores que hoxe se traballa no turismo de saúde, termalismo, talasoterapia, spa e os equipamentos e servicios. 200 expositores presentes directamente en la feria y 50 indirectamente, 700 marcas representadas y 25 países diferentes. O objetivo de que esta cidade, esta provincia, foran referentes de termalismo. E o objetivo de apostar por esta liña de desenvolvemento, por o termalismo, como un referente, un punto de inflexión para traballar nel, no ámbito do turismo, no ámbito de crear riqueza económica, pois, de algún xeito, está encaminhado. Entre las propuestas, la bolsa de contratación, la visita de diferentes misiones extranjeras y curiosidades como un curso de sumiller de agua, obradoiros de cocina y coctelería con agua. No hay duda de que Termatalia representa una apuesta decidida. Lo que estamos a hacer es aquello en lo cual Termatalia fue pionero y quinda hoxe sigue ser o noso buque insignia. Pero por fin estamos acompasados, estamos todos na mesma cadencia, no mesmo ritmo e no mesmo espacio.